Naruto, el descendiente de la ira. Prólogo. Se podía ver a un rubio de tamaño algo bajo. Junto a este venía una mujer de cabello blanco. Ambos iban con caras algo tristes, pero también pensativo. En el caso del chico rubio, quien era el actual rey demonio, junto a este estaba su esposa, hija de la suprema deidad, Elizabeth. Meliodas, ¿estás bien?, dijo esta viendo a su marido pensativo. Meliodas. Si lo estoy y es por lo que me dijo el viejo Baltra antes de irse, dijo este con tristeza en su voz. Elizabeth. Habla sobre la visión de mi padre, dijo esta, que trataba de estar tranquila, pero era en vano, ya que ella, pese a que no era hija del rey, él fue su padre, ya que este la crió desde pequeña. Meliodas. Si tengo que decir que es la primera vez que una de sus visiones no son claras, sino que sonó más como una profecía. Elizabeth. ¿Profecía? Meliodas. Si el viejo Baltra me dijo que el heredero de mi espada sería el último de nuestros descendientes. Elizabeth. ¿Hablas de que él? Meliodas. Si eso parece, pero no entiendo muy bien. Elizabeth. Ya veo, entonces no son como las visiones anteriores de mi padre. Meliodas. No, lo único que dijo que vio fue a un chico junto a una chica nada más, y luego me dijo que cuando me llegara la hora enterrar mi espada en una piedra hasta que llegara mi heredero. Elizabeth. Ya veo, pero Meliodas, ¿qué harás? Meliodas. Respetaré la última voluntad, y si la visión del viejo Baltra es cierta, él, ese chico, necesitará mucha ayuda. Elizabeth. Entiendo. Meliodas. Bueno, es mejor irnos, dijo este mientras se abría un portal para desaparecer junto a su esposa. Los años junto a los siglos siguieron pasando hasta que llegó el día en donde ambos tuvieron que partir, y sin más Meliodas enterró a los Vayne en una roca junto a un hechizo, para luego escribir. Del amanecer y el ocaso nacerá el elegido, heredero de la gracia y la ira, siendo un ángel y a la vez un pecado, de corazón puro y noble, siendo odiado sin causa para después ser venerado, con el poder de cambiar a la gente con el camino equivocado, traerá la paz a todo el mundo desde el cielo al inframundo. Su camino empezará cuando el poder de la espada haga suya, cuando el sol con el ocaso se junten renacerá aquella bestia temida, será la hora que el heredero del dragón y heredera de la destrucción, traigan la paz al mundo. Y con esas simples escrituras aquella espada quedó sellada en el inframundo a la espera del heredero de su poder, aquel chico de la profecía, el cual acabará con aquella bestia de poder infernal que traerá caos a todo el mundo, y con eso dejó paso a que la leyenda apareciera y tomara el puesto como el siguiente dragón de la ira. Fin del prólogo. Comienza el capítulo 1. Era un día cálido en una aldea. En esta aldea se podía ver a un niño de cabello rubio entrenando, o lo que se podía decir entrenar, ya que el chico parecía esforzarse mientras tiraba kunais y shurikens a un árbol Naruto. Esto es muy difícil de veras, pero no me rendiré. Gritó este alzando su mano con convicción. Con eso el chico se paró y siguió con su entrenamiento. Luego de haber terminado el entrenamiento, este se dirigió a su lugar favorito, Ichiraku Ramen, para probar lo que él denominaba el alimento de los dioses. Naruto. Un ramen de miso puerco viejo. Gritó este con emoción y alegría. Teuchi. A la orden, Naruto, dijo este sonriendo mientras preparaba el ramen. Mientras este esperaba, recordaba lo sucedido hace un año atrás, ya que este había ayudado a dos niñas de clanes importantes de ser secuestradas, aunque lo único que recibió de agradecimiento fueron golpes de los cuidadores de las pequeñas, pero eso no le importaba en lo más mínimo. Teuchi. Listo, Naruto, aquí tienes, dijo este entregando tres tazones de ramen. Naruto. Pero viejo, solo pedí uno, dijo este con duda. Teuchi. Bueno, creo que ellas venían contigo, dijo este apuntando a dos niñas, una de ojos perlas y otra niña de pelo negro y ojos del mismo color. Niñas. Hola, Oni-chan. Gritaron estas mientras comían el ramen. Naruto. Pero ¿qué hacen aquí? ¿Saben que sus padres se molestarán si las ven conmigo?, dijo este entre preocupado y triste, cosa que fue notado por Teuchi y las niñas. Bu, bueno, eso no me importa. Y aquí Hinata-chan. Hinata. Neno Satsuki-chan, dijo esta mientras seguía comiendo ramen. Satsuki. Beth, dijo esta mientras seguía comiendo. Naruto solo suspiró, ya que desde que él las había salvado de aquel destino cruel, las pequeñas lo veían como un hermano mayor, aunque no era como si le molestara, ya que él también veía a las niñas como sus hermanas menores, y las veía como si fueran de su familia. Esto no evitó que esbozara una pequeña sonrisa y siguiera comiendo. Hinata, ¿qué te dijo padre y madre?, dijo una chica de la misma edad de Naruto. Hinata. Etoso solo comíamos a Nabi Oneone-sama, dijo esta nerviosa. A Nabi. Lo sé, pero es mejor que evites regaños. Por cierto, hola Naruto, dijo esta sonriendo, sacando un leve sonrojo al rubio. Naruto. Hola Nabi-chan, dijo este sonriendo, también sacándole un sonrojo a la ojiperla. A Nabi. Bien, Hinata, termina ese ramen y nos vamos. Hinata. Ah, bye.
Satsuki. Pero qué gruñona eres, te pareces a mí. Sasuke. Satsuki, ¿qué te dijo Okasan y Otosan? Satsuki. Ya decía yo, dijo esta resignada mientras daba el último sorbo del ramen e irse con su hermano. Sasuke. Tobe. Naruto. Teme. Si ese era el saludo entre ambos, ya que, aunque no lo admitieran, ambos se consideraban rivales, ya que el rubio siempre intentaba superarlo y en cuanto a Lucía, el rubio era el único que le importaba un comino su apellido y peleaba con todo. Con eso estos se fueron con sus hermanas a sus hogares y haciendo un acuerdo con ellos para que no las delataran. Naruto. Bueno viejo, toma ahí está, dijo este entregando el dinero. Teuchi. Bien Naruto, adiós y por cierto feliz cumpleaños. Naruto. Gracias viejo, dijo este mientras se iba a su departamento. Hoy era 10 de octubre, el cumpleaños número 9 del rubio. Esto solo significaba una cosa y era, cuando más recibía insultos al menos, ahora ya no lo golpeaban como cuando era pequeño. Desde que dos Andus lo cuidaban, los ataques habían frenado. Naruto. Estoy en casa, dijo este viendo que su hogar estaba vacío, y con nostalgia se dirigió a su cuarto a dormir. Era alrededor de la medianoche cuando de repente rompen el vidrio, luego solo se escuchó una explosión y todo se fue a negro para un Naruto que había intentado huir. Mientras con dos Anbus, más específico un hombre y una mujer, se dirigían al hogar del rubio para darle un presente ya que ellos venían de una misión. ¿Crees que le guste este regalo, Kakashi? Kakashi. Si Rin además se ve que a él no le importa los presentes, sino que más nuestra compañía, dijo este a su compañera de equipo. Rin. Tienes razón, en ese sentido se parece a Obito-kun, dijo esta triste recordando a su compañero caído. Kakashi. Vamos, anímate, recuerda que a él no le gustaría verte triste, dijo este animando a su compañera. Rin. Ay, dijo esta un poco más repuesta ya que esta se había dado cuenta de lo que sentía por el Uchiha. Fue muy tarde ya que esta lo había perdido, desde entonces nunca había aceptado salir con nadie y con el único que hacía misiones era con Kakashi. Sola nota. Rin no murió, además de que nunca le sellaron al tres colas en su interior, pero Madara hizo caer en un genjutsu a Obito, haciéndole creer que Rin había muerto a manos de Kakashi. También en el día del ataque de Kurama, Rin estaba de misiones, por eso que el Uchiha no la vio. Cuando ambos se iban acercando al departamento del rubio, vieron con horror la explosión y con eso fueron rápidamente a la ayuda del pequeño, pero cuando estos llegaron solo vieron rastros de sangre hasta un callejón para que esto vieran como el niño estaba herido de muerte y con quemaduras graves. Rin. Naruto. Grito está yendo con el pequeño Kakashi. Malditos. Grito este mientras que con Rin se iban al hospital. Mientras esto sucedía en el interior de Naruto, o más bien en la mente de este, se podía ver al rubio caminar hasta llegar a una reja en donde había un gigantesco zorro. Veo que mi carcelero vino a visitarme. Naruto, ¿tú quién eres? Dijo este curioso viendo al zorro, el cual se sorprendió al ver cómo el chico no le mostraba miedo. ¿Que acaso no sabes quién soy? Naruto, no, dijo este tranquilo. Niño, yo soy el Kyubi, el gran zorro de las nueve colas, dijo este mostrándose. Naruto. El Kyubi, dijo este retrocediendo con miedo. Sate, vamos Kurama, no asustes al peque. Kurama. ¿Quién eres? Dijo este a la defensiva. Sate, aún no es tiempo, pero es bueno ver que mi heredero está bien, nos vemos luego peque Naruto, con eso la voz desapareció. Naruto. Así que te llamas Kurama, dijo este curioso y a la vez asustado Kurama. Si mocoso ahora largo. Naruto. Oye, ¿por qué eres así? Dijo este viendo al zorro. Kurama. No te importa mocoso. Naruto. Oye, ¿te puedo preguntar algo? Kurama. ¿Qué quieres mocoso? Naruto. ¿Quieres ser mi amigo? Dijo este sonriendo. Kurama. Yo siendo un amigo de un humano, dijo este con molestia y burla a la vez. Naruto. Ay, dime, ¿quieres serlo? Y te prometo que encontraré una forma de sacarte de ahí, dijo este estirando su puño Kurama. ¿Y tú crees que yo? Naruto. Yo nunca rompo mis promesas, de veras, dijo este con seriedad. Por otra parte, Kurama estaba sorprendido, nunca había visto esto. El mocoso hablaba en serio, él estaba dispuesto a dejarlo en libertad o al menos encontrar una manera de liberarlo, pero iba a probarlo. Kurama. Si lo dices en serio, quita el sello, hazlo como un acto de fe, y yo prometo que confiaré en ti, con eso yo sabré que dices la verdad. Naruto. Está bien, pero hay un problema, dijo este haciendo pensar que este se había arrepentido Kurama. Según tú, ¿cuál es tu problema? Naruto. No alcanzo el sello, dijo esta intentando saltar y sin éxito tratar de quitar el sello. Kurama. Yo te ayudo, Gaki, dijo este sacando su pata para levantar el rubio quien quitó el sello. Naruto.
Listo, ahora somos amigos, ¿cierto? Dijo este mientras levantaba el puño en señal de amistad. Kurama. Un trato es un trato, dijo este sonriendo. Naruto. Gracias, eres uno de los pocos amigos que he tenido, dijo este mientras sonreía. Kurama. Tranquilo, Gaki, por cierto, ya estás curado y es mejor que despiertes, dijo este mientras se echaba para dormir. Naruto. Ay, oye, ¿cómo puedo hablar contigo? Kurama. Hablaremos por la mente, dijo este mientras cerraba los ojos mientras el rubio desaparecía. Mientras en la aldea el tercer Hokage ya había arrestado a los responsables, pero como siempre el consejo se salió con la suya, todo era tranquilidad, bueno, casi todo, ya que Hiruzen todavía no recibía la noticia si Naruto despertó o no. En eso alguien golpea la puerta de su oficina haciendo que este saliera de sus pensamientos. Hiruzen. Pase, dijo este mientras revisaba su papeleo, pero este luego mira a cinco figuras encapuchadas y se pone a la defensiva. Tranquilo, Hiruzen. Hiruzen. ¿Quiénes son? Gritó este mientras los ambos se colocaban en guardia. Namikaze, yo no estoy para tanto misterio, quiero ver a mi hijo, dijo una mujer quien se quitó la capucha, dejando ver un cabello rojo, dejando a todos sorprendidos. Luego el hombre se quitó la capucha, dejando ver a un hombre de cabello rubio, seguido de dos niños, que una era niña de pelo rojo a lo mismo que el niña, y por último una pequeña de pelo rubio y lucen. ¿Qué significa esto? Gritó molesto. Kusina. Viejo, estamos en las mismas, dijo esta también molesta, dejando al tercero con dudas. Hiruzen. ¿De qué hablas, Kusina? Kusina. Eso no importa ahora, lo importante es dónde está mi hijo, quiero ver a Minaru-chan, dijo esta con angustia, dejando a los ambos petrificados al saber esto. Hiruzen. Él está. Kusina. ¿Qué le pasó a Minaru-chan? En ese momento Rin entra a la oficina diciendo. Rin. Hokage-sama, Naruto despertó y griega. En ese momento esta ve a su sensei junto a su esposa vivos junto a estos niños muy parecidos a Naruto. Kusina. ¿Qué le pasó a Naru-chan? Hiruzen. El. Rin. Él fue atacado por los aldeanos anoche, dijo esta molesta al ver a su sensei y a la esposa, pero esta se sorprende al ver la acción de la pelirroja. Kusina. Maldito Namikaze, mira lo que provocaste por tus estupidez y la de ese sapo de mala muerte. No solo me hiciste creer que mi bebé estaba muerto, ahora me entero que es atacado por estos idiotas. Termino de gritar esta para golpear fuertemente al rubio en el estómago. Minato. Perdón yo. Kusina. A mí no me pidas perdón, es a Naru-chan al que tienes que pedirle perdona, y por cierto, tienes que buscar un apartamento por a mi casa, no entrarás, recuerda que estamos divorciados, y si tú o el maldito sapo intentan acercarse a mi Naru-chan, a Mito o Naruko los castraré, quedó claro. Dijo esta mientras se iba. Menma. No entiendo por qué Oka-san quiere a un inútil como él. Minato. Menma, es mejor que te calles, dijo este más recuperado mientras veía a su hijo con decepción, ya que el pelirrojo se había vuelto un completo arrogante, ya que gracias a su sensei y él le hicieron creer que él era el niño de la profecía. Kusina. Menma, te recuerdo que tú elegiste ir con tu padre y tomar el apellido Namikaze, así que no me llames madre, ya que ahora ya no portas el apellido Uzumaki. Por cierto, Rin, me puedes llevar con Naru-chan. Rin. ¿Eh? Si va, vamos, Kusina-sama. Kusina. Solo dime, Kusina, dijo esta mientras se iba con sus pequeñas rumbo al hospital, dejando un gran silencio. Menma. HMP, ¿cree que me importa tener su apellido? Solo es una débil, dijo este Minato. Tu cabello, Menma, dijo este viendo cómo el cabello se tornaba blanco. Menma. ¿Pero qué? Dijo este mientras se veía y ver que ya no tenía el cabello de color rojo. Hiruzen. Ese es el costo del destierro, en fin, ahora me harían el favor de salir de mi oficina. Gritó este con eso, tanto padre e hijo salieron de la oficina. Mientras en el hospital llegó Kusina junto a sus pequeñas a ver al rubio quien estaba siendo cuidado por Kakashi, en donde este le mostraba un libro de tapa naranja y le decía que cuando tuviera suficiente edad él se lo regalaría a Rin. Kakashi, no le enseñes esas cosas a Naruto. Gritó esta molesta golpeando al peliplata. Kakashi. Ay, Rin-sama, dijo este aterrorizado y ocupando como escudo a Naruto. Naruto. Vaya guardián, dijo este con una extraña cara chibi. Kakashi. Oye, Rin-yel. Pero este queda en silencio al ver a Kusina de pie, pero esa cara de sorpresa cambia a una de ira pura. Rin. Kakashi, te explico afuera. Kakashi. Pero Rin. Rin. Kakashi, dijo esta seria, y el peliplata asintió de mala gana. Kakashi. Está bien, dijo este saliendo junto a la castaña. Kusina. Naru-chan, ¿cómo te sientes? Dijo esta tratando de no lanzarse y abrazar a su hijo. Naruto. ¿Quién es usted? Kusina. Na Naruto, yo soy tu madre y ellas son tus hermanas. Naruto. ¿Qué? Gritó este sin creerlo. Kusina.
Sí, hijo, y antes que me juzgues, solo escúchame. Naruto. Ese está bien. Kusina. En primera, el día que naciste yo esperaba trillizos, tu hermana Mito y tu otro hermano Menma. Ese día liberaron al zorro de nueve colas de mi interior. Con eso contó lo mismo de la serie hasta el momento del sellado. Kusina. Yo quedé inconsciente y cuando desperté tu ya, no el Namikaze me dijo que tú habías muerto. Yo me desesperé ya que no lo creí. Al pasar el tiempo yo seguía pensando que tú estabas con vida y no me equivoqué. Hace unos meses escuché una plática que tenía un sapo bastardo con el Namikaze sobre que la profecía del viejo sapo había cambiado o más bien se habían equivocado al dejarte. Fue entonces que me enteré que estabas con vida. Naruto. Pero como y no averiguaste, dijo este angustiado Kusina. Enviaba cartas cada mes y siempre llegaban cosas sobre la aldea y nada más ese mismo día supe que el Namikaze no enviaba mis cartas. Naruto. Pero ¿a quién le enviaba eso? Kusina. A Hiruzen, pero Minato se hacía pasar por Jiraiya ya que ellos comparten el mismo contrato, pero el sapo bastardo ese sabía perfectamente. Además pensé que tu madrina te cuidaría. Naruto. ¿Madrina? Kusina. Que no sabes es Mikoto Uchiha. Ella junto a Ana y Yuga eran mis mejores amigas. Naruto. No, ellas me ven como los aldeanos, sus hijas se me acercan, pero cuando ellas no están con sus padres o sus guardias, dijo este triste. Kusina. Esas ya arreglaré cuentas pendientes con ellas y no te preocupes, Sochi, ahora tú vivirás conmigo y tus hermanas. Naruto. Y mi hermano, Mito. Él se quedó con el señor Namikaze, dijo esta molesta. Naruto. Ese está bien. Kusina. Bien, Sochi, de seguro hoy te darán el alta y luego haremos unas cuantas visitas, sobre todo en tiendas y en algunos clanes más, pero eso no termina tan bien al querido consejo, dijo esta con una sonrisa que daba miedo. Mito. Oka 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 sandas das mi miedo. Naruto. Ella es así. Naruko. Oni-chan, tengo miedo, dijo esta abrazada a su hermano mayor. Kusina. Bien, vamos a nuestro hogar, niños, dijo esta. Kurama. Aquí me duele que correrá sangre, se dijo este a sí mismo mientras una sonrisa aparecía, ya que, sabiendo cómo era el carácter de su ex contenedora. Capítulo 2. Tal y como lo había predicho el zorro, Kusina hizo sentir toda su ira sobre la aldea oculta de Konoha. En otras palabras, ni el ataque del Kyubi había dejado tantas bajas. En otras palabras, la pelirroja no mataba, pero hacía querer que lo estuvieran. Esta pasó por cada clan pidiendo los sellos que su clan había prestado, luego se fue al sector civil en donde más de una tienda fue destruida por la ira de la Uzumaki, quien no le importaba nada además de pedir estrictamente que todos los que habían ocupado los terrenos Uzumaki sin autorización tendrían que pagar todo lo que debían, y el que intentó oponerse fue herido para que luego su tienda fuera destruida. Y finalmente, luego de aquella masacre, esta le dijo al Hokage que reuniera al consejo tanto civil como shinobi, y aquí en donde se liberó una verdadera masacre, ya que ni su ex marido se libró de la pateada de trasero que les dio a todos, incluyendo a sus amigas, quienes lo único que podían hacer era intentar disculparse, pero no funcionó, aún más cuando tanto sus hijas menores se fueron de sus casas a vivir con la Uzumaki, en donde esta las aceptó como sus hijas, cosa que no le gustó a los del clan Uchiha y Hyuga, pero solo bastó una tierna sonrisa de la pelirroja para que estos se calmaran, aunque para ser sinceros estos preferían ser atacados por el mismo Kyubi que por la Uzumaki. Por otra parte, tanto Ana como Mikoto estaban tranquilas ya que estaría con la pelirroja, pero eso no quería decir que no querían a sus hijas de vuelta con ellas. Al final ambas verían a sus hijas todos los días. Ya han pasado 4 años desde la llegada de Kusina junto a sus hijas, además de Minato con Menma, el cual era alguien extremadamente arrogante ya que ahora era capaz de invocar sapos y hacer un Rasengan incompleto. Por otra parte, Naruto y Mito eran todo lo contrario, ya que ambos eran esforzados. En cuanto a Mito, esta junto a su hermana Naruko podían sacar sus cadenas. En cuanto a Naruto, su madre le dijo que a lo mejor necesitaba un empuje mayor para activarlas. Por otra parte, Naruto no le gustaba destacar, pero eso no significaba que tuviera cartas bajo la manga. En este tiempo Kurama lo ha ayudado en algunas cosas, aunque prefiere mantenerse bajo perfil. Pero no todo iba bien, ya que en este tiempo han pasado algunas cosas. Entre esas cosas era que durante los exámenes Chunin la aldea fue invadida por Orochimaru y la aldea de la arena, también la muerte de Hiruzen Sarutobi, en donde Minato se vio forzado a retomar el puesto de Hokage mientras traían a la quinta Hokage, quien resultó ser Tsunade Senju, ex maestra de Kusina. Ahora se podía ver a Naruto junto a Kiba, Shikamaru, Shouji y por último Neji, quien estaban listos para salir en busca de Menma Namikaze. El ex pelirrojo se había ido con los ayudantes de Orochimaru en busca de poder. ¿Cuál era el motivo? Simple, se sentía superado por el inútil de Naruto. Eso fue suficiente para que Menma se fuera con Orochimaru.
Anabi. Sniff Sniff Manaruto Po, por favor trae de vuelta a Menma-kun, dijo esta entre lágrimas, sin saber que estaba dañando al rubio ya que este estaba enamorado de ella. Por otro lado, tanto Kiba, Chouji, Shikamaru y por último Neji se sintieron incómodos en el momento ya que estos sabían de los sentimientos del rubio hacia la ojiperla, además de que antes que llegara el ex pelirrojo se llevaban bien y cualquiera hubiera creído que terminarían siendo pareja, pero todo cambió y esta dejó de lado al rubio y su amistad por el ahora peliblanco. Naruto. Lo prometo a Nabi-chan que traeré a mi hermano de regreso, aunque me cueste mi vida lo traeré a ti, dijo este sonriendo y levantando el pulgar, lo cual casi todos notaron que la sonrisa era falsa, todos menos a Nabi, quien vio con esperanzas al rubio. Pero por alguna extraña razón sintió una punzada en su pecho, al igual que las personas cercanas al rubio, era como si algo malo fuera a suceder. Con eso el grupo partió en busca de la hora peliblanco, para detenerlo y traerlo de regreso a la aldea. Naruto junto al equipo de rescate prepararon la emboscada para interceptar a los que llevaban al peliblanco. El rubio vio como poco a poco sus compañeros fueron quedando atrás, el primero fue Chouji, quien se quedó peleando contra un tipo de nombre Hirobo, luego Neji, que quedó con un sujeto que parecía araña de nombre Kidomaru, luego le siguió Kiba, quien cayó por un precipicio junto a un sujeto con dos cabezas llamado Sakon y el otro de nombre Ukon. Luego solo quedó Naruto junto a Shikamaru, en donde estos lograron interceptar a un pelirroja llamada Tayuya, la cual terminó peleando contra Shikamaru. Al final el esfuerzo fue en vano ya que un sujeto de nombre Kimimaro le quitó el barril en donde estaba encerrado el Namikaze, el cual cuando este salió del barril se fue con la serpiente de Orochimaru. Kimimaro. Lo siento, pero él tiene que llegar con Orochimaru-sama. Naruto. Tengo que ir tras mi hermano, le hice una promesa a alguien y no tengo planeado romperla. Gritó este haciendo clones de sombra. ¿Cuál fue el resultado? Simple, Kimimaro derrotó a todos los clones del rubio, quien a causa de la rabia no pensaba con claridad. No fue hasta que escuchó a alguien. Leve. No te preocupes, Naruto, yo me encargo de él. Naruto. CJ, ¿qué haces aquí? Leve. Soy el refuerzo, dijo este levantando un pulgar arriba. Naruto. Gracias y ten cuidado ya que este sujeto tiró huesos. Leve. Esto será interesante, dijo este con energía en su voz. Naruto. Gracias, dijo este yendo tras su hermano ya que le lo cubrió mientras se iba detrás del peliblanco. Mientras tanto Kakashi y sorpresivamente Sasuke iba con este ya que se habían enterado de la traición del Namikaze a la aldea. Kakashi. Entonces tú ibas a hacer una misión de infiltración. Sasuke. Si Kakashi-sensei, yo tenía que abandonar la aldea e irme con Orochimaru en busca de poder para que él me entrenara para luego eliminarlo. Kakashi. ¿Pero quién te encomendó esa misión? Dijo este sorpresivo. Sasuke. Mi padre junto a la Hokage, ya que tenía que ser alguien de edad promedio y con el Sharingan. Kakashi. Ya veo, ¿y tu padre te eligió? Sasuke. No exactamente. Kakashi. ¿De qué hablas? Sasuke. Digamos que si no hacía la misión me iba a comprometer con Sakura, y bueno, aquí me ve, dijo este con un escalofríos en la espalda. Kakashi. Te comprendo, yo también hubiera preferido la misión, dijo este mientras aceleraban el paso. Ya estando en el Valle del Fin, Naruto estaba frente de Menma, el cual tenía su marca activada y tenía una sonrisa de superioridad. Naruto. ¿Por qué haces esto, Menma? Dijo este desde la estatua de Hashirama. Menma. Tú no comprendes, desde que Kushina supo de ti mi familia se destruyó, contestó desde la estatua de Madara. Naruto. ¿De qué estás hablando? Yo no tengo la culpa, además todos te esperan, nuestro padre, nuestra madre, Anabi-chan te espera. Menma. No me importan. Naruto. ¿Cómo puedes decir eso? Anabi-chan está enamorada de ti, ¿que acaso no lo notas? Menma. No me interesa, ella es solo una molestia, un estorbo, yo no los necesito a ninguno de ustedes. Naruto. ¿De qué hablas? Konoha es tu hogar, reacciona, hermano. Menma. No me llames hermano, tú no me conoces. Naruto. Lo hago para que recapacites, aunque Oka-san no lo aparente, ella te extraña, ella te ama, es nuestra madre, estoy dispuesto a alejarme de todos con tal que vuelvas, hermano. Menma. Tú no sabes nada, ahora no moleste y déjame irme. Naruto. No lo haré, sé que estás tomando el camino equivocado, por favor reacciona de una maldita vez, si buscas poder lo puedes encontrar en la aldea con la ayuda de todos. Menma. Ja, ellos solo son estorbos, ahora que tengo este poder nadie ni nada puede detenerme, ni siquiera tú, un perdedor. Naruto. Lo siento hermano, pero si te tengo que llevar a la fuerza y romperte cada hueso de tu cuerpo, te regresaré a la aldea y le cumpliré la promesa a Anabi-chan. Menma. Espero que puedas. Luego de eso empezó una pelea pareja en donde Menma liberó la segunda fase de la marca maldita, en donde el rubio empezó a perder ventaja. Finalmente este decidió ocupar una tercera cola de Kurama, pero el peliblanco activó la tercera fase de la marca maldita.
Mientras tanto, Sasuke se adelantó ya que Kakashi quedó ayudando a Rogue contra Kimimaro, mientras Sasuke este llegó finalmente al Valle del Fin en donde vio como Naruto estaba peleando contra Menma. Sasuke. Katon Gouka Kyuu no Jutsu. Gritó el pelinegro en donde este logró saltar para ayudar al rubio. Menma. Maldito. Naruto. Dime qué haces aquí. Sasuke. Dobe, soy parte de los refuerzos, dijo este con una leve sonrisa. Naruto. Jejeje, ya veo, teme bien, vamos, dijo este mientras se ponía de pie. Sasuke. Sí, Dobe, pero dime, ¿es el Menma? Naruto. Sí. Sasuke. ¿Y por qué te contienes? Yo sé que tú eres más fuerte que él. Naruto. Yo. Sasuke. Ahora él no es tu hermano, él está con la intención de matarte o más bien matarnos. Naruto. Yo. Sasuke. Vamos, Dobe, ponte serio o si no morirás. Y no solo es que ambos lo haremos, recuerda que tienes a tu madre y tus hermanas, y eso incluye mi hermana y la hermana de la Hyuga, dijo este en ese momento. Este apartó la mirada. Naruto. Lo sé que tengo gente esperando, pero no puedo lastimarlo. Sasuke. Esto lo haces más por la Hyuga, ¿no? Naruto. Yo. Sasuke. Dobe, sé que no me harás caso, pero lo mejor que puedes hacer es olvidarte de ella. Naruto. Yo. Sasuke. Luego hablaremos de eso, ahora hay que concentrarse con él. Naruto. Ay. Con eso ambos amigos se lanzaron al ataque contra el Namikaze, quien seguía en clara ventaja, en donde por necesidad el Sharingan de Sasuke le apareció una última aspa dejando un Sharingan maduro. Con eso siguió la batalla entre los tres, en donde por una distracción Sasuke es golpeado por el Namikaze, quien apenas estaba consciente. Naruto. Sasuke. Pero este recibe un fuerte golpe en el estómago. Menma. No te distraigas, dijo este. Naruto. El hermano le reacciona, dijo este aturdido. Menma. No me llames hermano, maldito. Gritó este golpeando nuevamente al rubio, quien es arrojado contra una piedra. Kurama. Gaki, tienes que pelear con todo. Naruto. Es mi hermano. Kurama. Gaki, si sigues morirás. Naruto. Jejeje, tienes razón, lo voy a dar todo en el último golpe, dijo este mientras se paraba y hacia un Rasengan. Menma. Veo que planeas terminar, pero eso no te servirá, dijo este haciendo un Rasengan de color negro con toques plateados. Sasuke. Maldición, Dobe, vamos Sasuke, levántate, se decía este a sí mismo y preparando con lo último de su chakra un Chidori. Naruto. Menma. Menma. Naruto. Fue el grito que se escuchó por parte de ambos, con eso ambos impactaron sus Rasengan al mismo tiempo, provocando una gran explosión haciendo que el Uchiha apenas pudiera sostenerse. Sasuke. Maldita sea, Dobe, ganale a ese bastardo, pero para la mala suerte vio como el rubio cayó al suelo muy herido, mientras Menma solo tenía un brazo lastimado y solo sonreía mientras se acercaba a Uchiha para matarlo. Menma. Cuando te mate me llevaré tus ojos, ya que tú no los mereces. Sasuke. Inténtalo, bastardo, dijo este apenas de pie. Menma. Inútil, dijo este yendo contra el Uchiha, quien se vio sorprendido al ver como el peliblanco hacía hecho un Chidori. Sasuke. Kokomo, dijo este tratando de moverse. Menma. Haka casi tuvo el error de enseñárselo, ya que él me lo enseñó a mí, dijo este a punto de impactar. Sasuke. Maldito. Menma. Adiós, Uchiha. En ese momento justo frente a Uchiha aparece Naruto recibiendo el Chidori siendo atravesado por este. Sasuke. Dobe, dijo este en shock. Menma. Tú, dijo este sorprendido, y aunque no lo admitiera le dolió hacerle eso a su hermano. Naruto. Je, tal parece que no podré cumplir mi promesa, teme que ir a la aldea, dijo este cayendo al suelo inerte. Sasuke. Dobe. Gritó este viendo morir a su mejor amigo frente a él. Menma. Na, Naruto, dijo este sorprendido. Sasuke. Tú maldito. Gritó este con un Mage Kyou Sharingan. Menma. Yo. Sasuke. Amaterasu. Gritó este mientras empezaba a sangrar. Menma. Ah. Gritó este mientras se quitaba la polera para no morir quemado. Sasuke. Mal, maldición, dijo este ya agotado mientras se sujetaba uno de sus ojos, del cual lloraba sangre. Menma. No importa, ahora acabaré contigo. Estilo de agua, Jutsu Dragón Misil de agua. Sasuke. Kakashi Sensei, dijo este sorprendido. Kakashi. Siento la tardanza, dijo este agotado. Menma. Malditos. Kakashi. Ve por Naruto. Sasuke. Sasuke. Ay. Kakashi. Es hora de acabar con esto, no me importa si eres o fuiste el hijo de mi sensei, pero tú no mereces vivir. Menma. Qué sentimental, dijo este burlón, pero solo recibió un golpe del peliplata. Kakashi. Por tu arrogancia mataste a tu hermano. Menma. No me importa, él solo es un estorbo que nunca debió nacer. Kakashi. Maldito. Pero en ese momento ve como Sasuke sale volando por un golpe y ve a un sujeto con capa negra y nubes rojas.
Gracias por hacerme el favor de hacerme la captura del 9 colas más fácil, dijo este sujeto quien tenía una máscara. Menma, no te distraigas, dijo este golpeando al peliplata haciendo que este se estrellara. Kakashi, maldición, me distraje. Menma, es mi oportunidad, adiós, dijo este yéndose del lugar. Kakashi, maldición, ¿quién eres tú?, dijo este viendo al enmascarado ya que el Namikaze se había ido. Yo simple soy Tobi, pero para ti soy Madara Uchiha, dijo este mientras se acercaba a Naruto con la intención de llevárselo, pero vio con sorpresa como una cosa oscura lo estaba curando. Kakashi, no te lo permitiré. Tobi, ya no puedes, dijo este con el Mangekyou Sharingan activado. Kakashi, esos ojos, pero no te dejaré, Mangekyou Sharingan, dijo este con su ojo destapado. Al momento de chocar ambos Kamui de los dos Mangekyou Sharingans provocó que empezara a formarse una grieta dimensional, en donde de a poco el rubio estaba siendo arrastrado. Kakashi, maldición, dijo este. Sasuke, sensei, a un lado Amaterasu, gritó apuntando al sujeto con máscara, pero eso ocasionó que la grieta se abriera a causa de la mezcla de los tres chakras, en donde sin más el rubio estaba siendo arrastrado por aquel agujero que se formó a causa de esos chakras, y más cuando la masa oscura que curaba al rubio respondió a aquel agujero, eso bastó para que el rubio fuera absorbido por aquel agujero. Kakashi barra Sasuke, Naruto, Tobi, maldición, pero no importa, luego encontraré la forma de traerlo y extraerle al 9 colas, dijo este desapareciendo. Kakashi, maldición, gritó este mientras golpeaba el suelo con ira. Sasuke, juro que lo encontraré, él y el Namikaze, ambos los mataré, dijo este con odio. Con eso Kakashi a duras y apenas se fue con Sasuke de regreso a la aldea, además de informar lo sucedido. Cuando ambos llegaron a las puertas de la aldea Kushina junto a las hermanas del rubio, vieron que solo venían los dos. Kushina, ¿qué sucedió? ¿Dónde está Naruto-chan? Kakashi, lo siento, yo intenté yo, dijo este con tristeza en su voz. Kushina, no Naruto-chan no, gritó esta mientras caía al suelo mientras era abrazada por sus hijas, incluyendo a Hinata y Satsuki, quienes lloraban también al saber que habían perdido a su hermano mayor. En eso llegan algunos de los compañeros de generación y amigos del rubio, incluyendo a la Hokage, además del Sanin de los sapos y Minato. Anami, ¿dónde están?, dijo esta buscando a su amigo y al chico que ama. Sasuke, tú tuviste la culpa. Anami, ¿de qué hablas? Sasuke, tú eres la responsable del que Dobe ya no esté, dijo este con la mirada oculta. Anami, ¿de qué hablas? ¿Dónde está Naruto y Menma-kun? Sasuke, eso es lo único que te importa. No entiendo cómo el Dobe se enamoró de ti, además el culpable de que el Dobe ya no esté es el Namikaze y otro sujeto. Anami, yo no. Sasuke, que te quede claro, no me importa nada, pero te juro que si veo al Namikaze lo mataré. Que te quede claro que yo no seré como el Dobe que te prometió traerlo sano y salvo. Yo si lo encuentro me encargaré de que no vuelva a ver la luz del día, dijo este mostrando su Mangekyou Sharingan, asustando a la ojipela y sorprendiendo a su hermana menor, quien tenía un Sharingan totalmente maduro. Anami, Nana Naruto, dijo esta, pero recibió una bofetada de su hermana menor. Hinata, Oni-chan está muerto por tu culpa. Tú hiciste, le hiciste prometer que te trajera a ese bastardo. Yo vengaré a mi Oni-chan, gritó esta llorando yendo a abrazar a la pelirroja. Ahora solo había una sola cosa, y era que todos los amigos de Naruto, incluyendo a sus hermanas pequeñas, estaban con la clara intención de matar al peliblanco. Kushina, ustedes son los mayores culpables de todo esto, espero que estén felices de lo que hicieron. Por cierto, tu Minato y tu sapo de mala muerte intentan acercarse a mis hijas, los mataré, quedó claro. Jiraiya, Kushina, yo, Kushina, no te hagas, sé que quería entrenar a mis hijos, pero ahora te veo, aunque sea cerca te mataré. Lady Tsunade, quiero que el Namikaze sea puesto en el libro bingo como criminal de alto rango y que es una amenaza, autorice que puede ser asesinado, dijo esta mientras se iba con sus hijas. Tsunade sin más se retiró, sin más solo se tocó el cuello en donde alguna vez estuviera el collar de su abuelo, ya que ella misma se lo había dado al rubio como regalo. El chico en tan solo unos días logró que esta se encariñara con él. Mientras en otro lugar se podía ver lo que parecía un bosque, en donde se podía ver a un rubio herido de gravedad con un agujero en su pecho que de a poco se iba cerrando con una clase de masa oscura mientras unos zorros se acercaban a él. Nota. Imaginen que es Naruto el que está herido. Mientras en la mente del rubio se podía ver como alguien aparecía desde las sombras para ver que su sucesor había llegado al lugar en donde este daría paso a su leyenda. Sate, tal parece que es hora de que el peque se entere, Zep. Capítulo 3. Después de aquella pelea, Naruto se encontraba en su espacio mental, viendo a Kurama frente a él con una mirada seria, además de tener el ceño fruncido.
Naruto. Eto Kurama, estás molesto Kurama. ¿Tú qué crees Gaki? Naruto. Pero yo, Kurama. Pero nada Gaki, tú fácilmente lo pudiste derrotar e incluso eliminarlo, sé que es tu hermano pero eso no quiere decir que él no te quisiera matar. Grito este más molesto. Naruto. Lo siento Kurama. Kurama. Eso ya no importa, ahora tenemos que encontrar la forma de regresar. Naruto. Regresar. Kurama. Si tal parece que el sujeto que atacó la aldea y me liberó de tu madre apareció y te intento llevar con él, pero tu sensei y el Uchiha hicieron lo posible para evitarlo, pero no lo lograron. Naruto. Entonces estoy encerrado o muerto. Kurama. Calma Gaki, deja terminar. Naruto. Ay, Kurama. Lo que trato de decir es que el Sharingan de tu sensei y el de ese sujeto, además del Sharingan de tu compañero de equipo, provocaron que una grieta dimensional se abriera y eso provocó que tú fueras absorbido. Naruto. Ah. Kurama. No entendiste nada cierto. Naruto. Jejeje, no, dijo este haciendo que el zorro cayera estilo anime Kurama. Gaki, bien, mejor te digo lo que sucedió. Con eso Kurama le dijo lo sucedido y cómo había sido absorbido por ese agujero. Naruto. Entonces no estamos en las naciones elementales. Kurama. No, y tampoco sé dónde estamos, además de que no siento ninguna firma de chakra conocida. Naruto. Puede que sea porque estoy inconsciente. Kurama. Es una posibilidad, pero lo dudo ya que yo sentiría cualquier energía o a menos que ocupen otro tipo de energía. Naruto. ¿Tú crees pero cómo? Sate, eso lo puedo responder yo, peque Naruto, dijo una voz mientras aparecía un sujeto entre las sombras. Kurama. ¿Quién eres? Dijo este ya que la voz se le hizo muy familiar. Sate, tranquilo Kurama, además no le veo lo malo que venga a ver a la reencarnación de mi esposa y mía, dijo este. Naruto. ¿Reencarnación tuya y la de tu esposa, de qué hablas? Kurama. Es mejor que te muestres, dijo este molesto y listo para atacar. Bien, es mejor que me presente, bueno, yo soy Meliodas, mejor conocido como el pecado de la ira y símbolo del dragón, dijo este sonriendo dejándose ver. Naruto. ¿Eh? Fue lo único que pudo decir el rubio sin entender nada. Kurama. Nunca escuché de ustedes. Meliodas. Puede que no hayan escuchado a ustedes de mí en su lugar de origen, pero aquí en este lugar tanto mi esposa y mis amigos somos una leyenda. Naruto. Pero ¿cómo termina siendo tu reencarnación y la de tu esposa? Dijo este sin entender. Meliodas. Ni yo lo sé peque, dijo este con cara chibi haciendo caer estilo anime tanto a Naruto y a Kurama. Kurama. Idiota, dijo este viendo al rubio. Meliodas. Bueno, eso no es importante ahora. Naruto. Como que no es importante si ni Kurama ni yo sabemos dónde estamos. Meliodas. Tranquilo peque, en cuanto a que tú seas mi reencarnación y la de Elizabeth no lo sé, pero tal parece que tendrás que averiguarlo tú mismo o esperar a que venga Elizabeth a entrenarte, ya que ella puede que sepa la razón. Naruto. ¿Entrenarme? Meliodas. Claro peque, en fin, yo te entrenaré en todo lo que tenga que ver con tu poder demoníaco. Naruto. Que soy un demonio. Meliodas. En parte peque, ya que también eres un ángel, pero lo importante es enfocarnos tu entrenamiento Naruto. Yo. Kurama. Es esto no se ve todos los días, dijo este tratando al igual que Naruto de asimilar la información. Meliodas. Además de que te tengo que informar que estás en el inframundo. Kurama barra Naruto. ¿Qué? Meliodas. Que no se los dije, dijo este con cara chibi. Naruto. No. Meliodas. Bueno, en fin, aquí está mi espada los Vaine, esta espada es mi tesoro sagrado, cuando tú la retires de la piedra, este tomará como su nuevo portador, además de que en el cielo mi esposa Elizabeth dejó mi otra espada, esa espada tiene un gran valor sentimental para mí y sé que cuando te entregue mis memorias lo sabrás, esa espada aparecerá cuando retires los Vaine, también tienes que tener cuidado con los demonios de este lugar ya que ellos ya saben de la profecía y de seguro que puedan intentar algo contra ti a lo mismo que los ángeles. Naruto. Ay, pero ¿cómo haremos para mi entrenamiento y todo eso? Pero lo más importante es cómo regresaré a mi hogar. Meliodas. Según lo que me dijo el viejo Baltra, tú junto a otra persona, o más bien una chica, serán los salvadores de tanto tu mundo como el de este. Naruto. ¿De qué hablas? Dijo este con más dudas. Meliodas. Tranquilo peque, todo a su tiempo, pero ahora será mejor que choques mi puño conmigo para entregarte mi poder y mis memorias. Naruto. Ay, Meliodas. Por cierto peque, te advierto de antemano que tendrás algunas mañas mías, pero nada malo. Naruto. Ay, Meliodas. Una última cosa más. Naruto. ¿Qué? Meliodas. Que yo solo estaré una semana contigo Naruto. ¿Qué?
Meliodas. Así es, Peque, en ese tiempo te enseñaré todo lo básico, ya que cuando obtengas mis memorias y mi poder tu cuerpo se adaptará en una semana, es por eso te entrenaré para que la adaptación no sea tan demorosa. Naruto. Ay, y en cuanto a su esposa, ¿cuándo vendrá? Meliodas. No lo sé, pero lo hará pronto. Naruto. Ay, Meliodas. Bien, Peque, es hora, dijo este chocando el puño con Naruto y así pasando todos sus recuerdos y poder Naruto. ¿Qué es esto?, dijo este sorprendido. Meliodas. Tu nuevo poder ahora eres 40% demonio. Cuando llegue Elizabeth, serás 40% ángel y el otro porcentaje corresponde a tus genes Uzumakis. Naruto. ¿Entonces ya no tengo nada de Namikaze? Meliodas. No, Naruto. Pero si tengo más genes Uzumakis, porque sigo teniendo el pelo color rubio. Meliodas. Es por mi Peque. Naruto. Ya veo, en eso este empieza a desaparecer dando a entender que está despertando. Meliodas. Bien, Peque, yo con la bola de pelos, te hablaremos desde tu mente, así que no tendrás problemas en comunicarte con nosotros. Naruto. Ay, Kurama. Bien, Gaki, tal parece que tendrás una nueva aventura aquí. Naruto. Ay, dijo este desapareciendo de su espacio mental. Mientras fuera de la mente de este, el rubio está rodeado por 5 zorros quienes lo miraban con curiosidad. Naruto. ¿Qué me pasó de veras?, dijo este viendo a su alrededor varios zorros, quienes se acercaron a él y empezaron a lamerlo. Naruto. Jejeje, tranquilos, nunca creí que en el inframundo habría zorros. Kurama. Gaki, ellos no son los únicos animales aquí y ellos tienen un poder diferente al tuyo o cualquier invocación. Naruto. Invocación. Meliodas. ¿Qué sucede? Naruto. Me había olvidado de eso, ya tengo un plan para volver a casa. Meliodas. ¿De qué hablas? Kurama. Es cierto, yo te di un regalo y era el contrato de los zorros, además de que tú al ser mi contenedor atrajiste a esos zorros. Naruto. Es cierto, bien, lo intentaré, jutsu de invocación. Grito este, pero no pasó nada aunque se marcó el sello. Kurama. ¿Qué sucedió, Gaki? Naruto. No apareció nadie, dijo este triste. Meliodas. Eso es normal, Peque, tendrás que esperar a que tu cuerpo se adapte a la nueva energía. Yo diría que en una semana o dos podrás invocar a tus zorros. Naruto. Qué alivio, así puedo avisar a mi madre y mis hermanas que estoy bien. Kurama. Tienes razón, Gaki, pero lo importante es que entrenes. Meliodas. Antes que nada irás por mi espada, ya que tendrás que adaptarte a su poder y poder usarla al igual que mi magia. Naruto. Ay, pero ¿dónde está? Meliodas. A unos cuantos metros de aquí, por cierto, tienes que tener cuidado, ya que debe estar resguardada por demonios, ya que es seguro que más de alguno la ha intentado sacar. Naruto. Ay. Con eso el rubio fue en busca de la espada. A los pocos minutos este llegó a una plaza en donde estaba la espada y por suerte no había nadie. Con eso el rubio se fue acercando y a medida que este se acerca, la espada empezó a reaccionar. Mientras en otros lugares del inframundo todos notaron como el clima empezaba a cambiar de forma extraña. Por otra parte, en el cielo en donde está la otra espada, esta empezó a brillar alertando a los ángeles que pasaban por el lugar. Fue entonces que tanto en el cielo y en inframundo hubo un brillo que alertó a todos. Eso ocasionó una gran revuelta. Por alguna razón en el inframundo fueron a ver la espada legendaria y para sorpresa de todos esta ya no estaba, mientras en el cielo la otra espada tampoco. Con eso tanto los ángeles como los demonios se pusieron a buscar al heredero de aquellas espadas, mientras tanto en otros sitios también sintieron cuando retiraron la espada. Con que el heredero al fin apareció, con esas palabras dichas una sonrisa apareció en el rostro de una persona. Volviendo con el rubio, este volvió al bosque en donde estaban los zorros para ocultarse, ya que sabía que había llamado la atención y eso era algo que no le gustaba. Ya han pasado un mes desde que el rubio llegó al inframundo en donde este ha estado entrenando, además de que hace 3 semanas su maestro y amigo se había ido, pero aún así este siguió entrenando, ya que este prometió ser fuerte para proteger a tanto su mundo como este. Mientras el rubio terminaba su rutina de entrenamiento, este se dispuso a ir a un pequeño río que estaba cerca de la pequeña casa que se había hecho a pescar algo para comer. Mientras esto sucedía con el rubio, en otro lado del inframundo una chica de la misma edad del rubio se encontraba corriendo mientras unas lágrimas caían por sus ojos. ¿Cuál era la causa? Simple, le habían informado que la habían comprometido con un sujeto que solo la veía como un objeto.
Pese a que la niña había reclamado y había dicho que no quería casarse con él en un futuro, sus padres se lo impusieron, además de saber que su hermano también había estado de acuerdo con eso, aunque después demostró arrepentimiento por lo que había hecho, además de que ella había salido huyendo del lugar lo más rápido posible ya que no quería volver. Sin saber, la niña llegó al bosque en donde esta no paró de correr sin importar que, ignorando los llamados de sus padres y hermano, esta los ignoró, y haciendo sentir peor a su familia ya que la excusa que le habían dicho que era para mantener la sangre pura de los demonios y conseguir poder y que hubieran descendientes fuertes. Niña. Sniff, no voy a volver, Sniff. Esas eran las palabras de la pequeña que no paraba de correr hasta que chocó contra alguien ángel caído. Mira lo que tenemos aquí. Ángel caído 2. Sí que no es la hermana del actual Lucifer, dijo este. Mientras la niña solo retrocedió, estaba demasiado asustada como para reaccionar. Por otra parte, los demonios solo sonrieron, cosa que asustó más a la niña. Niña. No dejaré que se me acerquen, dijo esta mientras preparaba un ataque, pero esta solo fue golpeada por uno de ellos. Ángel caído. Jajaja, ¿cuánto crees que nos den por ella? Ángel caído 2. No sé, pero eso no importa, pero si la matamos eso sería más interesante. Recuerda lo que le importa a nuestro líder. Ángel caído. Es cierto, pero ¿qué tal si nos divertimos con ella primero? Ángel caído 2. No le veo el problema. Niña. No se acerquen, dijo esta llorando. En eso escuchan a alguien. Sate, pero que intenta hacerle a la peque, dijo este sonriendo. Ángel caído. ¿Y tú qué te metes, mocoso? Ni si lo hago porque intentan dañar a la peque, dijo este ángel caído 2. ¿Y tú qué sabes, niño? Lo sé porque la peque está asustada, además de que ustedes son ángeles caídos en territorio de demonios, y no solo eso sino que están en el inframundo. Ángel caído. Tu mocoso sabes demasiado, pero nos desharemos de ti y luego continuaremos con la niña, dijo este yendo contra el rubio. Niña. Noah. Gritó esta al recibir un golpe del otro ángel caído. Tú eres un maldito, dijo este de un momento a otro. Este ya no estaba frente al ángel caído que lo atacó, sino que el que había golpeado a la niña. Ángel caído 2. Kokomoak. Gritó este al sentir el golpe del rubio en el estómago haciendo que este saliera disparado. Ángel caído. Maldito. Gritó este lanzando una lanza de luz, olvidando por completo que estaba en territorio de demonios y que el poder sagrado se haría sentir poniendo en alerta a otros demonios, incluyendo a los padres de la pequeña. Cuando impactó la lanza de luz provocó una gran explosión. Cuando el polvo se había empezado a disipar, ambos ángeles caídos vieron que no había nada. Mientras que arriba de un árbol se encontraba el rubio con la chica en sus brazos ya que este la había tomado estilo nupcial para evitar que saliera lastimada. Niña. ¿Qué haces? Dijo esta sonrojada. Perdón, pero verificaba que tu corazón aún funcionaba, dijo este. Ángel caído. Ahí están. Gritó este. Con eso el rubio saltó del árbol con la niña en sus brazos para luego colocarla detrás de él, para luego tomar una espada que tenía en la espalda. Ángel caído. No me digas, niño, que intentas pelear. Ni si claro, dijo este desenfundando su espada la cual tenía el filo roto haciendo que a la pelirroja le saliera una gota estilo anime al ver la espada que iba a ocupar su salvador. Ángel caído. Y más encima planeas pelear contra mí con una espada de filo roto, pero eso no te servirá, muere. Gritó este lanzando otro ataque contra el rubio en donde la niña solo cerró los ojos para luego sentir una gran explosión para luego ver que el ángel caído ya no estaba. Ángel caído 2. Esa es espada Ko, como tú no, te mataré. Gritó este yendo a matar al rubio con una lanza de luz, pero lo único que recibió fue que su ataque se devolviera. Ángel caído 2. Este es el poder de la leyenda. Gritó este al momento de saliera volando por aquel ataque. Niña. ¿Quién eres? Dijo esta sorprendida. Se me conoce como el pecado de la ira. Soy Naruto el dragón, dijo este viendo a la chica quien se sorprende. Capítulo 4. Después de que el rubio se presentara frente a la niña, este se dispuso a irse ya que todavía no había pescado su almuerzo, ya que tenía bastante hambre. Niña. Espera por favor, dijo esta con lágrimas en los ojos Naruto. ¿Qué pasa, peque? Niña. Gracias por salvarme, dijo esta haciendo una reverencia. En eso siente como el rubio le sobaba la cabeza con cariño. Naruto. De nada, peque. Bueno, me voy, adiós, dijo este tomando otra dirección. Niña. Espera, yo no te he dicho mi nombre. Naruto. Eso es cierto, peque. Niña. No me digas, peque, dijo esta molesta mientras inflaba sus mejillas en señal de molestia. Naruto. Perdón, peque, y dime cuál es tu nombre, dijo este mientras que con un dedo le presionaba las mejillas de la chica niña. Mi nombre es Rias Gremory, dijo esta viendo al rubio. Naruto.
Un gusto, Rias-chan, pero dime qué hacías por estos lados, dijo este curioso, pero luego su rostro cambió a uno de preocupación al ver cómo la niña bajaba la cabeza y empezaba a sollozar. Rias, Sniff, ese es por qué me escape, Sniff, de casa, Sniff, dijo esta mientras unas lágrimas caían por sus mejillas. Naruto. Pero por qué Whis de tus padres deben estar preocupados, dijo este en eso esta ya no aguanto más y rompió en llanto aferrándose al pecho del rubio. Rias. A ellos no les importó, Sniff, a ellos solo les importa el poder, dijo esta llorando con más fuerza. Naruto. ¿A qué te refieres? Dijo este entre molesto y preocupado. Rías. Lo loco que pasa es que ellos, Sniff y Mekom comprometieron con un sujeto Q, que so Sniff solo le importa mi apellido y griega. Abrazando el pecho del rubio. Naruto. Ya veo, dijo este entendiendo a lo que se refería la pelirroja. Rías. Yo no quiero volver Sniff, dijo esta abrazando al rubio. Naruto. Hagamos esto, dijo este apartando a la pelirroja un poco. Rías. Sniff que, dijo esta viendo al rubio. Naruto. Esto es un regalo que me hizo una persona muy querida y es como mi segunda madre aunque le digo abuela, dijo este mientras se sacaba el collar y se lo colocaba en el cuello de la pelirroja. Rías. Pero esto, dijo esta viendo el colgante. Naruto. Esto es una promesa, Rias-chan, cuando llegue el momento, yo estaré ahí para ayudarte y protegerte ya, dijo este sonriéndole a esta que sin darse cuenta se ruborizó. Rias. Pero yo no quiero regresar, dijo esta. Naruto. Tienes que hacerlo o ellos pueden creer que algo te sucedió. Rias. A ellos no les importo. Naruto. Puede que ellos cometieran errores pero eso no significa que ellos no te amen. Rías. Yo quiero ir contigo, dijo esta llorando. Naruto. No, pero este no termina al ser abrazado por la niña. Rías. Ese si regreso ellos querrán casarme con él y yo no quiero, dijo esta abrazando al rubio con más fuerza. Naruto. ¿Qué diría mi sensei? Dijo este mentalmente mientras aparecía un Meliodas Chibi en miniatura y le decía que la dejara que lo acompañara. Rías. Me dejarás romperás tu promesa, dijo esta viendo al rubio. Naruto. Rías yo sé que con esto me meteré en problemas. Rías. ¿Problemas? Naruto. Está bien, vamos, dijo este resignado. Rías. Gracias. Dijo esta abrazando al rubio con fuerza. Naruto. Espero no haberme equivocado con esta decisión que tome, dijo este mientras solo escuchaba a cierto zorro reírse dentro de él. Cuando estos iban llegando a su destino aparecieron dos personas frente a él. Uno era alto de pelo rojo carmesí, la otra era una mujer de pelo plateado y vestida de mucama. Rias-chan, es bueno que estés bien, dijo este viendo a su hermanita bien. Rías. ¿Qué haces aquí? Dijo esta de manera fría viendo a su hermano. Esto causó una gran estocada en el corazón del pelirrojo mayor. Rias-sama, Sir Zetsu-sama ha estado muy preocupado por usted, él está arrepentido de lo sucedido. Rías. En serio, si él fue el que propuso la idea, yo creía que me querías y me protegerías. Grito está llorando y ocultándose detrás del rubio quien solo se mantenía al margen. Sir Zetsu. Rias-chan, yo no sabía, fui un tonto, Graifia me lo ha repetido por favor, dijo este tratando de no llorar ya que su hermana lo tratara así era muy doloroso para él. Rías, no te creo. Grito está aferrándose a la espalda del rubio quien solo veía al pelirrojo de manera seria, cosa que no pasó desapercibida por la mujer de cabello gris. Sir Zetsu, solo dame una oportunidad, Rias-chan, dijo este viendo a su hermana detrás del chico rubio. Naruto. Rias, tu hermano no miente, dijo este viendo a la pelirroja, quien se sorprendió al escuchar eso. Rias. ¿De qué hablas? Dijo esta viendo al rubio. Naruto. Bueno, sus ojos no mienten y se ve que está arrepentido, deberías escucharlo, dijo este tranquilo viendo a la pelirroja. Rías. Está bien, pero tú estarás conmigo, dijo esta abrazando al rubio, cosa que sorprendió al pelirrojo y a la mujer. Sir Zetsu. Perdón, ¿tú quién eres? Dijo este viendo al chico rubio. Rías. Él es Naruto, él, pero esta es interrumpida por el rubio. Naruto. Mi nombre es Naruto, Naruto Uzumaki, dijo este sonriendo, esto sorprendió al pelirrojo y a la mujer pero más a la pelirroja, fue entonces que entendió que el rubio no quería decir su título. Sir Zetsu. Un gusto, entonces tú fuiste el que salvó a mi hermana. Naruto. Ni si, bueno sí, pero no importa, dijo este. Sir Zetsu.
Ya veo, en cuanto a ti Riastan, sé que me equivoqué pero lo siento, el compromiso está hecho y no lo puedo revocar, dijo este ya que cuando vio el estado de su hermana, quiso hacer algo pero era tarde Rias. Y ahora lo dices, dijo esta dolida con su hermano. Naruto. Supongo que hay una manera de romper un contrato, siempre hay una forma de romper un compromiso, dijo este interrumpiendo la plática de ambos pelirrojos. Sirfetch. Sí la hay pero es algo muy complejo. Naruto. ¿Qué tanto? Sirfetch. Tendrían que derrotar al prometido de Rias, dijo este. Naruto. Ya veo, ¿y quién es ese? Sirfetch. Él es Raizer Phoenix, pese a la edad que tiene se le considera un prodigio en su clan. Naruto. ¿Y cuántos años tiene? Sirfetch. Él tiene 19 años Ak. Fue lo que dijo al terminar de hablar para sorpresa de la pelirroja y la peligris. Naruto. Para ser un adulto eres un idiota, ¿sabes? Dijo este serio mirando fijamente al pelirrojo. Sirfetch. Yo. Rías. Y no solo eso sino que él también es un mujeriego con su nobleza y él le haces cosas que, dijo esta asustada pensando en lo que le podía pasar a ella y a sus amigas. Naruto. ¿Sabes las ganas de matarte aumentaron con lo que me dijo tu hermana? Dijo este sin darse cuenta que estaba liberando algo de su poder. Graifia. ¿Qué es esto? Se decía mentalmente al sentir el ambiente más pesado. Sirfetch. Lo sé yo, dijo este algo más recuperado. Naruto. Yo seré el rival del prometido de Rias, yo vendré dentro de 4 años a derrotarlo, pero te juro que si le ha tocado un solo cabello a Rias, o cualquier ser querido de ella, tú y todos los que estén involucrados en su compromiso me encargaré de eliminarlos, dijo este mirando fijamente al pelirrojo quien por primera vez se sentía nervioso. Sirfetch. Eso es una amenaza, dijo este tratando de notarse nervioso. Naruto. No es una promesa, dijo este mientras lo miraba y una marca aparecía en su frente. Para luego sus ojos volvieran a la normalidad, mientras se iba no sin antes despedirse de la pelirroja, quien lo veían con gran sorpresa y a la vez con un gran sonrojo al escuchar lo que el rubio era capaz de hacer. Sirfetch. Está bien, yo me encargaré de proteger a Riastan y a su nobleza de Raizer, dijo este viendo al rubio irse. Con eso Rias, Sirfetch y Graifia se teletransportaron nuevamente al castillo Gremory, en donde los padres de la pelirroja la abrazaron pidiendo perdón, pero que ese compromiso lo hacían por su bien. Con eso la pelirroja solo se apartó y se retiró. Raizer. Veo que mi prometida volvió, ¿qué tal sí? Pero antes que la tocara una barrera apareció entre el rubio y la pelirroja. Sirfetch. Serás su prometido, pero mientras no se cumpla la edad estipulada, no dejaré que te acerques a mi hermana, ¿quedó claro? Dijo este con voz seria, cosa que intimidó al rubio y a la familia de este. Raizer. Ay Mao-sama, dijo este a regañadiente. Con eso se retiraron del lugar solo, dejando a la familia del pelirrojo, mientras este todavía seguía con las dudas sobre la marca que tenía ese chico en su frente, además de que también cumpliría la parte de su trato. Hijo, ¿por qué hiciste eso? Es cierto, tu madre tiene razón, ¿sabes qué? Pero sería interrumpido por su hijo Sirfetch. Lo que diré no será como su hijo, sino como Mao Lucifer, y es que mientras Rias no cumpla la edad estipulada en el contrato, Raizer Phoenix no se acercarán ni a Rias Gremory ni a su nobleza, dijo este seriamente. Sirfetch, hijo, ¿tú sabes qué? Benelana, está bien, dijo este viendo que su hijo hablaba en serio. Benelana. Pero Theopticus, dijo esta viendo a su marido quien estaba serio igual que su hijo. Sirfetch. Bien, me retiro, tengo cosas que hacer ahora, dijo este mientras se iba en un círculo mágico con su esposa y a la vez reina, dejando un gran silencio en la sala que fue roto por la madre de Rias. Benelana. Querido, ¿por qué me hiciste guardar silencio? Dijo esta seria. Theopticus. Es porque tu hijo no los hablaba como sus padres sino que de Mao a demonios, por eso tal parece que Sirfetch se arrepintió de organizar esto, y si te soy sincero, ver cómo reaccionó nuestra hija me destrozo. Benelana. Lo sé, a mí también, pero esto es por el bien de nuestro clan y por los demonios, sabes que cada vez quedan menos demonios de sangre pura, dijo esta también arrepentida por lo que le había hecho a su hija. Theopticus. Sabes, estoy de acuerdo con lo que impuso Sirfetch, bueno, es mejor que me vaya, tengo que hacer, nos vemos más tarde. Benelana. Sí querido, yo voy a ir a hablar con Rias, dijo esta yendo al cuarto de su hija. Con eso la mujer de pelo castaño llegó al cuarto de su hija, el cual estaba cerrado con llave y lo único que se podían escuchar eran claros sollozos, mientras se podía escuchar a dos personas consolando a la pelirroja. Benelana. Hija, puedo. Rias. No quiero hablar contigo.
Grito esta esto hizo sentir mal a la matriarca del clan Gremor y solo se retiró con un profundo dolor en el pecho por cómo le habló su hija. Mientras dentro de la habitación de la pelirroja se podía ver a un chica de cabello blanco junto a otra chica de cabello negro consolando a la pelirroja quien estaba pensando en algo, luego de eso tanto la pelinegra como la peliblanca ven como la pelirroja se acercó a su escritorio para empezar a escribir algo en una hoja de papel y guardarlo en un sobre. Rías, ¿qué haces? Dijo esta con duda. Rías. ¿A qué no quiero que cuides de Koneko mientras no estoy? Dijo esta mientras tomaba una mochila y guardaba varias cosas, en otras palabras ropa más que nada, sorprendiendo a la peli blanca y a la peli negra. Koneko. ¿Qué planea hacer? Dijo esta. Rías. Me voy con Naruto-kun, dijo esta seria pero se notaba un sonrojo en sus mejillas. ¿A qué no? Hablas del chico que te salvó, fufufu, veo que te enamoraste. Rías. Yo no. Dijo esta roja. ¿A qué no? Entonces, dijo este viendo a su amiga terminar de empacar y guardar unas cosas más en su mochila. Rías. Él me hizo una promesa y, dijo esta mientras veía su collar. Koneko. Ese collar es raro, dijo esta sintiéndose atraída por aquel collar ya que tenía una energía similar. Rías. ¿Por qué dices eso, Koneko-chan? Koneko. Eso está hecho de chakra, dijo esta sorprendiendo tanto a la peli negra y a la peli roja. ¿A qué no? Pero no es esa energía que los de tu especie ocupaban, Koneko, dijo esta. Koneko. Ay, pero nunca vi algo como eso, dijo esta. Rías. Él me dijo que era de alguien muy especial para él y que esto confirmaba su promesa, dijo esta apretando el collar. ¿A qué no? Entonces es definitivo que te vas con él, Rías. Allí no se preocupen, en la carta dice unas cosas y quiero que se la entreguen a mi hermano. ¿A qué no? Está bien, pero dime cuándo te vas. Rías. Ahora, bien, ayúdenme a bajar, dijo esta mientras empezaban a amarrar una sabana con otra para usarla como cuerda. ¿A qué no? Ara, nunca creí verte hacer esto. Rías. Siempre hay una primera vez para todo, en fin, hoy en la noche mi hermano vendrá y quiero que le entreguen la carta y por favor no le digan a nadie hasta que llegue el momento. ¿A qué no? Barra con eco. Ay, dijeron estas mientras la pelirroja bajó por la ventana de su cuarto con la ayuda de sus sábanas y también la ayuda de sus amigas. Sin más, la pelirroja corrió en dirección al bosque en donde se había encontrado con el rubio, mientras con este venía con dos peces para comer ya que dentro de poco se iría de ahí ya que este ya había llamado la atención. En ese momento este iba metido en sus pensamientos cuando de repente este sería derribado por algo o más bien por alguien. Rías. Es bueno que te encontré, Naruto-kun, dijo esta sonriendo y luego sonrojarse al ver cómo estaba con el rubio Naruto. Rías, ¿qué haces aquí? Rías. ¿Qué más? Me iré contigo, tú lo prometiste. Naruto. Pero tu hermano, tu familia. Rías. No te preocupes, dejé una nota y mis amigas estarán bien, dijo esta sonriendo. Naruto. No puedo hacerte cambiar de opinión, ¿cierto? Rías. No. Naruto. Bien, de ese tal vamos, dijo este resignado. Rías. ¿A dónde? Naruto. Buena pregunta, dijo este mientras le tocaba el trasero a la pelirroja quien se sonrojó. Rías. Oh, oye. Dijo esta intentando golpear al rubio que con cara civil le dijo. Naruto. Me encontraba pensando, dijo este mientras se iban. Rías. Ay, dijo esta viendo al rubio quien recogía dos peces que estaban tirados en el suelo. Naruto. Vamos. Con eso ambos partieron con rumbo desconocido, aunque la pelirroja no tenía intenciones de volver a su hogar ya que era más que seguro que harían lo posible de casarla y eso no quería, y pese a que esta se le había olvidado completamente el trato que había hecho el rubio con su hermano. Mientras en el castillo Gremory se podía ver a una mujer de pelo castaño llorando mientras un pelirrojo la consolaba, mientras el otro pelirrojo sujetaba lo que parecía ser una carta mientras terminaba de leerla en voz alta y mirar a las amigas de la pelirroja. Circes. Quiero que me digan la verdad, ¿ustedes sabían que contenía la carta? Dijo este mientras ambas niñas trataban de no llorar aunque era imposible. ¿A qué no? No, dijo esta al saber que su amiga se había ido de forma indefinida. Circes. Voy a organizar una búsqueda, dijo este ya que no quería que su hermana se fuera y más con ese chico ya que este creía que le robaría a su hermana pequeña. Mientras con el rubio y la pelirroja estos se habían ido al que conocían como mundo humano en el caso de Rías, pero para Naruto este estaba en su mundo ya que este era parte humano, poco pero era humano. Naruto. Bien, es hora, dijo este viendo como la pelirroja le tomaba la mano. Rías. Ay, oye. Gritó esta al sentir la mano del rubio en su trasero. Naruto. Lo siento pero me encontraba pensando, Rías. Tú. Naruto. Sí, será mejor buscar un lugar para poner el regalo de mi maestro, dijo este mientras la peli... Capítulo 5.
Ya ha pasado un año en ambas dimensiones en donde en el mundo Shinobi las cosas han cambiado mucho ya que todos están entrenando, más específico los amigos y seres cercanos al rubio, con el claro objetivo de acabar con cierto peliblanco. Lo otro que ha pasado es que Anabi, después de enterarse de lo que sentía el rubio por ella, esta se dispuso a olvidarse del Namikaze, en donde para desgracia de esta se dio cuenta de quién estaba realmente enamorada, ya que el rubio siempre estuvo con ella y para ella cuando esta más lo necesitaba. Esto la hizo sentir como una tonta por no notarlo antes. Con eso esta solo se dispuso a entrenar con el claro objetivo de acabar con el Namikaze, ya que este le había arrebatado al hombre que realmente había amado. En cuanto a las hermanas, tanto pequeñas como su melliza, estas entrenaron a más no poder. En cuanto al Sasuke Uchiha, este intercambió ojos con su hermano en donde ambos obtuvieron el Mangekyou Sharingan Eterno. También en este tiempo Jiraiya quiso acercarse a sus otras ahijadas, pero lo único que obtuvo fue una golpiza por parte de Kushina, que lo mandó directo al hospital. Eso también pasó con Minato, pero este no solo recibió la golpiza por parte de la Uzumaki, sino que el desprecio de sus hijas. Ahora se podía ver a todos los equipos, más la madre del rubio junto a las matriarcas del clan Uchiha y Hyuga, sin contar que también estaban las hermanas menores del rubio frente a la Hokage. Kushina, ¿para qué nos mando a llamar Lady Tsunade? Tsunade. Bueno, es para decirles que gracias a la información que nos dio Kakashi junto a Sasuke, hemos podido idear un plan para traer a Naruto de vuelta a todos. ¿Qué? Tsunade. Sí, pero es solo una teoría que me dijo Kakashi junto a Rin. En ese momento llegaron los mencionados. Rin. Perdón Lady Tsunade por el retraso, dijo esta haciendo una reverencia. Tsunade. De seguro es culpa tuya Kakashi. Kakashi. En realidad es culpa de Rin, yo venía para acá puntual, pero ella se retrasó en asuntos personales, dijo este recordando que cuando la fue a buscar esta se había quedado dormida. Rin. Perdón, pero mi despertador se descompuso, dijo esta sonrojada ya que esta lo había ocupado como proyectil contra un gato que no la dejaba dormir. Tsunade. Bien, pero ahora lo importante, dinos cuál es tu idea Kakashi. Kakashi. Sí Lady Tsunade, bueno, la idea es abrir un portal a donde se encuentra Naruto para traerlo de regreso. Tsunade. ¿Y cómo planeas hacer eso? Rin. Bueno, es que por lo que nos dijo Kakashi, es que tanto él como ese otro sujeto activaron una habilidad llamada Kamui, ya que ese sujeto tenía la intención de llevarse a Naruto, pero Kakashi lo evitó, pero cuando eso pasó se provocó una fractura en la dimensión, y más cuando Sasuke activó el Amaterasu provocó que la grieta se abriera más. Tsunade. Bien, pero ¿eso qué tiene que ver con esto? Kakashi. Es que si recreamos el mismo acontecimiento, podremos traer a Naruto de nuevo. Kushina. ¿Pero cómo lo harán? Rin. Bueno, ahí viene la parte complicada, y es que necesitamos a alguien que tenga un Mangekyou Sharingan, que tenga la habilidad del Kamui y también las llamas del Amaterasu de Sasuke. Tsunade. Saben que eso será difícil Kakashi. Lo sabemos, pero no es algo, pero este sería interrumpido por Mikoto. Mikoto. Yo tengo esa habilidad. Todos. ¿Qué? Mikoto. Ay, y bueno, en realidad todas las mujeres de mi familia lo heredan, aunque hay excepciones, dijo esta. Kushina. Entonces hay esperanza de que traigamos a Sochi, dijo esta mientras los amigos del rubio y las hermanas de este sonrieron ante esa noticia, pero vieron como Kakashi y Rin tenía caras serias. Anna, ¿qué sucede? Tsunade. ¿Hay algo más, no? Dijo esta viendo a ellos dos, ya que por la expresión de ambos algo le decía que no todo era tan sencillo. Kakashi. Si hay un problema. Kushina. ¿Cuál es? Dijo esta, o más bien casi gritó. Kakashi. Bueno, es que no tenemos nada de Naruto que no haga llegar a él. Tsunade. En eso está equivocado. Rin. ¿Qué, de qué habla Lady Tsunade? Dijo esta con esperanza de volver a ver a su hermanito. Tsunade. Que Naruto tiene el collar de mi abuelo, con eso se nos hará más fácil dar con él, dijo esta sonriendo. Kushina. Entonces. Tsunade. Sí, Kakashi. Bien, de ser así hay que intentarlo, dijo este sonriendo mientras se disponía a juntar chakra con su ojo para estar listo. Mikoto. Cuando digas Kakashi, dijo esta también juntando chakra mientras Sasuke solo esperaba el momento. Kakashi. Listo. Mikoto. Listo. Con eso ambos abrieron los ojos, mostrando el Mangekyou Sharingan y con eso activando la habilidad del Kamui, y tal como lo habían predicho, una grieta se empezó a abrir, pero no era lo suficiente como para ver o encontrar al rubio, pero más fue su sorpresa cuando a esa grieta eran rodeadas por llamas negras. Sasuke. Solo faltaba yo, dijo este mientras el portal se abría más, y gracias a eso se pudo ver o más bien sentir con gran fuerza el chakra del rubio. Fue en ese momento que pudieron ver al rubio, quien estaba sentado, y pudieron ver cómo hablaba con alguien. Kushina. Sochi. Gritó esta, pero de un momento a otro el portal se cerró para luego escuchar el grito de Ana Ana. Mikoto.
Gritó esta al ver cómo su amiga estaba respirando de manera agitada mientras se sujetaba el ojo derecho por el cual sangraba. «Cusina, ¿qué te sucedió?», dijo esta también preocupada. «Mikoto, perdón, pero el desgaste es mucho, además de que al no tener el Mangekyou Sharingan eterno me cuesta más», dijo esta. «Mito, pero si Kakashi él», pero en eso ven cómo Rin tenía sujetado a Kakashi, el cual estaba desmayado. «Sasuke, esto será un problema», dijo este serio y también molesto de poder ver a su amigo y no poder traerlo de regreso a Tsunade. «Entonces tendremos que esperar a que Kakashi despierte y se recupere, y tú también, Mikoto. Mikoto, ay, pero esta es interrumpida por Satsuki. «Satsuki, yo tengo mi Sharingan maduro y si lo logro evolucionar podré cambiar ojos con Okasan, ya que, si lo que dijo Okasan es cierto, yo también tendría que heredar el Kamui», dijo esta. «Tsunade, sábeslo, Satsuki. Usted ha sido mi maestra junto a Mito, Naruto y Hinata, además si con eso podemos traer de vuelta a Naruto Oni-chan no me importa arriesgarme». «Cusina, Satsuki», dijo esta impresionada de su alumna, a la cual la quería como una hija. «Sasuke, voy a hablar con Itachi, él también tiene el Amaterasu, eso también nos dará más ventaja», dijo este. «Mito, es cierto, sabía que no eras tan torpe, teme», dijo esta. «Sasuke, HMP Dobe», dijo este con una leve sonrisa, ya que ahora la pelirroja le decía teme y el Dobe a ella. «Mito, oye, Tsunade, ¿saben que necesitarán chakra para eso, no?», dijo esta. «Mito, soy Uzumaki y mi madre también, ambas tenemos bastante chakra para ayudar a mantener el portal abierto». «Naruko, yo también ayudaré». «Hinata, yo también». «Anami, yo también, si es para traer a Naruto», dijo esta sorprendiendo a todos menos a su sensei y compañeros, quienes sabían del cambio de la ojiperla. «Mito, ¿qué intentas?», dijo esta con desconfianza. «Anami, quiero recuperar a Naruto-kun». «Mito, te digo que…», pero esta sería interrumpida por Naruko. «Naruko, si crees que te dejaremos que te acerques a nuestro hermano, estás loca», dijo esta con clara molestia en su voz. «Anami, bueno, yo no me rendiré. Satsuki, bueno, te deseo buena suerte porque yo tampoco dejaré que te acerques a mi hermano». «Hinata, yo tampoco», dijo esta también seria. «Anami, pero Hinata, yo soy también tu hermana». «Hinata, lo sé, pero no dejaré que Oni-chan sufra por tu culpa». «Naruko, es cierto, así que te puedes ir olvidando de nuestro hermano». «Anami, yo, Anna, hija», dijo esta viendo a su hija, quien solo bajó la cabeza. «Tsunade, bien, luego intentaremos, pero será cuando Satsuki evolucione su Sharingan. Todos, ay». Mientras tanto, en la otra dimensión, Naruto se había percatado del portal, también sintió el chakra de sus amigos, hermanas y madre. Eso lo alegró, ya que no se habían olvidado de él y habían encontrado una forma de llegar a él, aunque si no hubiera sido por Rías quien lo alertó, ya que ella tenía su collar cuando pasó esto. «Rías, Naruto-kun, ¿estás bien?», dijo esta, quien vio por unos instantes a los amigos del rubio. «Naruto, si es mejor seguir entrenando», dijo este mientras iban al patio. Ya han pasado 3 años más desde ese día que los compañeros del rubio lograron hacer contacto con este, en donde están a espera que Satsuki evolucione su Sharingan para que puedan intentar nuevamente lo de hace años. Por otra parte, el rubio lleva 4 años en la esa dimensión, en donde también lleva bastante tiempo viviendo con cierta pelirroja. Era una mañana tranquila en la ciudad de Kuo. Ahora se podía ver que un poco alejada de la ciudad una pequeña casa con forma algo extraña, en el interior de esta se estaba llevando una escena que se repetía casi siempre. Ahora por los pasillos se podía ver una pequeña mancha naranja con orejas corriendo hacia un cuarto, en donde se podía ver claramente una sonrisa traviesa. Cuando aquella mancha de color naranja abrió la puerta, pudo ver a 2 bultos en una cama, con eso aquella mancha tomó vuelo y saltó encima de uno de ellos. «Tou-chan, despierta», fue el grito de aquella mancha. «Au», fue lo único que se escuchó por parte de aquel bulto. «Elaine, ¿cuántas veces te he dicho que no saltes sobre tu padre, Elaine? Perdón, Oka-chan, pero es gracioso ver la cara de Tou-chan así», dijo la pequeña. «Si tengo que admitirlo, también me parece gracioso». «Entonces se ríen a costa de mi sufrimiento, qué cruel es mi hija, y tú, Rías-chan, deberías decirle algo». «Rías, tienes razón, Naruto-kun, Elaine, algo, así está bien», dijo esta riendo junto a su hija. «Naruto, he creado un monstruo», dijo este, ya que su hija había salido con su personalidad y también con la de Rías, pero desde que Rías está con él se le pegó aquella personalidad traviesa y bromista. «Elaine, Oka-chan, ¿me harás un pastel por mi cumpleaños?», dijo esta contenta. «Rías, sí, hija». «Naruto, y a mí harás ramen». «Rías, Naruto-kun, es nuestra hija la que está de cumpleaños». «Naruto,
que pero si a ella también le gusta el ramen. Elaine: sí, pero no soy fan, además me gusta el de verduras. Naruto: sacrilegio. Rías: Narum, no exageres, ¿quieres?, dijo esta mientras se levantaba. Elaine: Oka-chan, ¿por qué duermes desnuda?, dijo la pequeña, quien tenía un pijama de zorro. Rías: no sé, desde siempre he dormido igual, hija, de seguro con el tiempo tú también tomes este hábito, dijo esta mientras se colocaba una bata. Naruto: espero que no, no quiero a ningún pervertido detrás de mi pequeña, dijo este. Rías: ¿sabes que tú eres le menos indicado para decir eso?, dijo esta viendo a su novio y padre de su hija. Naruto: eso no es cierto, además las veces que te toqué estaba verificando que tu corazón aún funcionaba. Rías: ¿y el resto de las veces? Naruto: me encontraba pensando, dijo este con cara shibi. Rías: mejor vamos a desayunar. Naruto barra Elaine: ay. Mientras tanto, en el inframundo con la familia Gremory, hoy se cumplían 4 años desde que la hija menor y heredera de la familia Gremory había desaparecido y no se tenía noticia de ella. Desde aquel día el mao Lucifer Sirces prohibió los matrimonios arreglados, aunque este sabía que si su hermana aparecía tendría que casarse con su prometido, mientras con las amigas de la pelirroja estas estaban en el mundo humano, en donde ya habían reclutado a un chico de nombre Kiba. Pese a que todavía no era un demonio, este estaba informado, ya que Akeno por orden de Rías esta había quedado para que pudiera reunir una nobleza en caso de que sucediera algo y a esta la encontraran. También reclutó a 2+1 de nombre Issei y a otra chica de nombre Asia, quien había sido expulsada de la iglesia. Con eso estos se habían unido al club del ocultismo que la misma Akeno había creado, dejando como presidenta a su amiga. Mientras en otro lugar más apartado del inframundo se encontraban varias personas con capucha con fotos en mano, mientras un sujeto con alas negras le decía: ángel caído. Ahí está la información que necesitaban. Anciano: ya veo, así que la heredera Gremory apareció, y no solo eso sino que tiene familia. La muy bastarda se atrevió a ensuciar la sangre de los demonios con un simple humano. Anciano 2: así parece. Bueno, gracias por la información, don Asek, puedes retirarte, dijo este mientras el caído desaparecía en un círculo mágico. Anciano 3: ahora que sabemos dónde está el matrimonio de ella con el de Riser Phoenix, se realizará y así sus hijos serán grandes demonios. Anciano 4: entonces solo tendremos que secuestrar a la pequeña y listo, ya que el mocoso no será un problema y así ella tendrá que verse obligada a casarse. Anciano: pero se te olvida su hermano. Anciano 3: no te preocupes de eso, con solo amenazarla con la niña esta no dirá nada. Anciano 2: entonces está decidido, tú encárgate de arreglar el matrimonio, le diré a alguien que vaya por ellas. Anciano 4: bien. De vuelta al mundo humano, Naruto se disponía a salir ya que tenía que ir por algunas cosas, pero no sin antes darle un regalo a su hija. Naruto: este es un regalo muy especial, Elaine-chan. Elaine: ¿qué es, Tou-chan? Rías: no me digas que le darás eso, dijo esta sorprendida. Naruto: si además sabes que ella tiene de ambos, dijo este sonriendo. Rías: ay. Elaine: ¿y qué es, Tou-chan? Naruto: es mi espada, dijo este mientras le entregaba una espada de filo roto. Elaine: ¿es esta seguro, Tou-chan?, dijo esta emocionada y algo triste, ya que sabía el gran significado que tenía esa espada para su padre y su madre. Rías: hija, tu padre cree que ya es tiempo y confío que tú también la usaras con sabiduría, dijo esta. Elaine: ay. Naruto: bueno, Rías-chan, Elaine-chan, voy por unas cosas, regreso enseguida. Rías barra Elaine: ay. Mientras en el inframundo ya se había anunciado el matrimonio de Rías Gremory con Riser Phoenix, cosa que sorprendió a los padres de Apelirroja a lo mismo que a las amigas de esta. Por otra parte, los otros tres no sabían quién era ella, pero Akeno, pensando lo peor, preparó un plan de escape con ayuda de sus amigos para salvar a su amiga. Mientras nuevamente en el mundo humano, Rías estaba preparando la comida cuando siente presencias demoníacas. Esta se asusta, ya pensó que la habían encontrado. Fue cuando escuchó un gran estruendo junto al grito de su hija, Elaine: Oka-chan. Cuando esta salió, vio a dos sujetos, quienes uno tenía a pequeña en sus brazos inconsciente mientras sacaba una espada para colocarla en el cuello. Rías: dejen a mi hija. Demonio: lo siento, pero tienes que cumplir. Rías: dijo que no suelten a mi hija ahora. Dijo esta con la intención de acercarse, pero esta se detuvo cuando el demonio colocó su espada en el cuello de su hija. Demonio 2: un paso más y tu hija se muere, dijo este. Rías: yo soy solo. Demonio: tú decides. Rías: es está bien, pero déjenla, dijo esta. Demonio 2: creíste que sería así de fácil, dijo este mientras la golpeaba y la dejaba inconsciente. Rías: Naruto-kun, dijo esta para que todo se volviera negro. Demonio:
Sí que fue fácil, en fin es mejor irnos. Demonio 2. Si tienes razón. Mientras con el rubio este tenía una extraña opresión en su pecho, como si algo malo fuera a suceder, con eso terminó de hacer sus compras para marcharse. Fue entonces que este fue interceptado por dos demonios, quienes pusieron una barrera para detenerlo. Demonio. Así que tú eres el que tenía a la heredera Gremory, dijo este viendo al rubio, quien se sorprendió. Naruto. ¿Qué le hicieron a Rias y a mi hija? Demonio 2. Ja, la zorra de tu novia debe de estar lista para casarse. Naruto. Malditos, ¿dónde está? Dijo este empezando a perder la paciencia. Demonio. ¿Crees que te diremos dónde está? Aunque dudo que puedas hacer algo ya que morirás aquí. Naruto. Ustedes. Demonio. Deberías sentirte honrado ya que tu hija se unirá al séquito de Raiser Phoenix y servirle incluso cuando llegue a... Pero este no termina al haber asesinado al demonio. Naruto. No lo volveré a repetir, ¿dónde está mi hija y mi novia? Gritó este mostrando su marca demoníaca. Demonio 2. Esa marca, dijo este asustado. Naruto. No lo repetiré, ¿dónde está mi hija y mi novia? Demonio 2. En el inframundo yo no sé. Gritó este al sentir como el rubio le había enterrado su espada en el estómago. Naruto. Iré por ellas, dijo este, pero no sin antes decir. Naruto. El blaze. Mientras ambos demonios ardían en fuego negro. Con eso el rubio llegó a su hogar, en donde este vio como la puerta estaba derribada, y no tan solo eso sino que también la espada de su hija. Kurama, Gaki, Naruto. Thank you.